Sí. Está grabando. Ya, Sergio, entonces, bueno, te decía que lo primero agradecerte, lógicamente, por este tiempo, en tiempos complejos como los que estamos viviendo, y contarte, bueno, que esta reunión parte principalmente del interés de Celeste por conversar con algunas personas del contexto chileno que han trabajado o trabajan, por un lado, la educación física, la motricidad, la infancia, y que han estado pensando este tema. ¿Por qué? Porque Celeste está realizando su tesis de doctorado en Vitoria y está intentando hacer un trabajo donde relacionar infancia, educación física y educación infantil. Y para ello está intentando hacer un análisis comparado entre Brasil y Chile. ¿Vale, Sergio? Entonces, en ese contexto, la idea de Celeste en principio es conversar contigo, es conversar con Desiree. ¿Vale? Y es conversar con Gladys, en principio. Ahora, si a ti se te ocurren otras personas que podrían ayudar a una mejor comprensión de esta problemática, bienvenido sea. La Celeste es educadora y está haciendo su tesis dirigida por Felipe, a quien tú ya conoces, ¿vale? Y bueno, y yo, tú sabes, intentando codirigir. Digo intentando porque siempre resulta difícil. Así que, Sergio, de verdad te agradezco muchísimo. Y además me alegra mucho verte porque no te veo desde que empezó todo esto. Sí. Te he escuchado, pero no te veo. Así que te mando un abrazo gigante y dejo a Celeste para que ella comience la conversación. ¿Te parece? Okay. Muy bien. Sergio, entonces, como Alberto ya me presentó, también ya habló sobre mis estudios, voy pular, pasar esta parte. Mas también me gustaría agradecerlo más una vez por aceptar nuestra invitación. Me gustaría también decir que tengo mucho gusto en conocerte. Ya Felipe y propio Alberto hablan mucho sobre tu persona, ¿no? Sobre usted. También contacto también con algunos textos, enfin. Pienso que esta conversación será mucho, mucho importante, ¿no? Tanto para mi estudio como para mi formación también, ¿no? Tengo mucho a aprender con usted. Y formulé algunas preguntas para orientar, ¿no? Esta conversa y intenté do tema do estudo. Nada impede que possamos falar, né? Se ali surgem outras questões que tu pensa ser importante também comentar, estamos abertos Okay. a isso. Posso empezar ou queres comentar algo? No, no, yo estoy dispuesto a que usted pues a hacer lo que usted estime conveniente, ¿no? Então, inicialmente, para empezar, pensei que você poderia comentar de maneira mais geral sobre as discussões epistemológicas do campo de educação física chilena, para nos contextualizar, né, das principais discussões e problematizações que hoje estão sendo realizadas em educação física chilena. Sí, voy a hablar en español y lento para que quede bien grabado y así ustedes puedan organizar el material y trabajar bien, bien con él. Pienso que la discusión sistémica sobre educación física prácticamente es inexistente. En general en el mundo y en particular en Chile, que la discusión generalmente tiende a justificar lo que existe dentro de la educación física, como término, como campo de estudios y de alguna manera a mejorar eso. Por lo mismo, no hay una discusión profunda desde mi punto de vista en el sentido de las bases más concretas de esa misma episteme, es decir, de una visión ontológica del ser humano,
ontológicas del conocimiento humano y por lo mismo de las implicancias disciplinares, sociales y de campo de estudio. Normalmente las discusiones son más bien pragmáticas, es decir, cómo mejoramos y optimizamos lo que estamos haciendo. No vamos a discutir si el concepto, si la terminología, si lo que realmente hacemos es, por ejemplo, el movimiento o es las capacidades orgánicas o físicas. No, eso ya está como que no tiene sentido. Es como una discusión añeja, una discusión antigua que ya está fuera de lugar porque las exigencias sociales son tan grandes como la obesidad, como las enfermedades no transmisibles, ahora la pandemia. Todo eso es mucho más importante que detenerse a pensar y a discutir sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y si en definitiva lo que estamos haciendo tiene sentido. Bueno, con Alberto quizás, tal vez yo no conozco, pero creo que con Alberto somos quienes más discutimos sobre estos temas y tal vez habrá uno, dos, cuatro, cinco profesores más en general dentro de la educación física. Y eso tiene un tema directamente, o se relaciona directamente con la educación física infantil o con la educación de preescolares, porque ahí es como otro campo donde los profesores de educación física en general no entran, sino que están más bien circunscritos a la etapa escolar normal, es decir, la educación básica, elemental y secundaria, pero no la prebásica o de primera infancia. Ahí parece ser que está muy claro que lo que debiera desarrollarse es, en términos generales, lo que de distintos enfoques se llama motricidad. Pero tampoco hay una discusión sobre qué es lo que vamos a entender por motricidad. Si la vamos a entender desde una visión alemana, por ejemplo, donde los factores internos y externos están presentes, si la vamos a mirar desde la visión más francesa, ya sea clínica como la psicomotricidad o la fenomenología como Merleau-Ponty, o si la vamos a mirar básicamente como la mira la cultura anglosajona, específicamente, por ejemplo, Robert Regal o, qué sé yo, David Gallagher, desde el desempeño motor y todo ese tipo de cosas. Como sería, por ejemplo, lo que en Brasil se conoce o se conocía hace unos tiempos atrás de las perspectivas de Gotani, ¿no? Esa teoría desenvolvista del desempeño motor o la educación física. Esas discusiones en Chile no se dan permanentemente, se dan por iniciativa de algunas personas que les interesa darse cuenta o discutir esos temas. Porque la discusión ontológica por lo humano es al mismo tiempo una discusión por su conocimiento. Y eso implica mucho de dos dimensiones que nosotros no estudiamos mucho en las universidades, que requiere mucho de filosofía y mucho de epistemología. Pero no epistemología en el sentido descriptivo, corrientes epistémicas, no, epistemología experimental, diría Maturana, ¿sí? Una epistemología en el sentido de, preguntémonos en serio, de verdad, ¿cómo es que el ser vivo conoce? ¿Sí? Y de ahí, ¿cómo los mamíferos, cómo los primates, cómo los homínidos y cómo los humanos conocen? Esa discusión es prácticamente insospechada en nosotros los profesores de educación física. Porque además asumimos que existe eso que se llama educación física, que existe de suyo, que es un campo legítimo. Pero desde mi punto de vista es todo lo contrario, porque es una práctica que se ha afianzado en una sociedad con ciertas visiones políticas también, con una mirada ética también, que ha sido muy conveniente para un sistema neoliberal o de mercado. Entonces, es una discusión también política. Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, vamos sumando elementos que para la gente de la educación física en general, que no es fisiología, que no es metodología de deportes, empieza a parecer como un mundo que no es propio, no es natural. Sí,
Entonces, esa discusión se da entre algunas personas y con otras personas, digamos, con otras disciplinas. Por ejemplo, Alberto es un buen ejemplo porque él, siendo profesor de educación física, trabaja en una escuela de educación parvularia. ¿Sí? Yo las discusiones que tengo, las tengo no con profesores de educación física, sino con biólogos, con filósofos, con sociólogos. Y me sigue la idea, entonces es como muy raro. Y cuando hay profesores, por ejemplo, estuve dando clase ayer, orientando un curso que se llama Fundamentos Antropológicos de la Motricidad Humana, para el Magíster de la Católica de Valparaíso. Pero resulta que de todo lo que se hablaba ahí era prácticamente nada en relación a fundamentos antropológicos, sino que eran miradas descriptivas, no sé, de un ser humano desde de la educación física asumida, es decir, el ser humano como un ser axiológico, o como diría Manuel Sergio, axiotrópico, ¿sí? Entonces, pero desde una visión no discutible, sino ya asumida. Y eso no hace mucho mal, porque la forma en que se enseñan o cómo se desarrolla la educación física es muy dependiente, es decir, se recibe como una herencia, no se constituye, porque no hay discusión, sino que se asume como una verdad. Entonces, es muy perverso el asunto desde mi punto de vista. Pero, bueno, está por ahí, para no seguir. Sí. Usted comentó brevemente sobre, sería una otra pregunta que yo ya hice, ¿no? Tentar comprender si de alguna manera hay discusiones sobre el cuerpo, movimiento, corporalidad de la infancia, específicamente, sí, ¿no? Los niños de 0 a 6 años. Sí. E tentar compreender, apesar de tu já ter brevemente comentado, mas talvez poderia comentar um pouco mais sobre a partir de que se há, né? Sei que há pouca, mas dentre essas que você reconhece, discussões, a partir de que perspectiva epistêmica tem acontecido essas discussões de corpo infantil, de movimento, motricidade? Sim. Fuera de la educación física, yo creo que hay mucha discusión. ¿Sí? Ah, ¿sí? Fuera, sí. No dentro. Quizás no dentro, pero fuera sí. Fuera. Por ¿Qué sería si fuera de la educación física? Por ejemplo, desde la educación parvularia, desde la psicología cultural, desde la biología cultural, por ejemplo. Ah. Hay libros muy bonitos de infancia o artículos que ha desarrollado, no sé, desde el mismo Humberto Maturana. Qué sé yo, la gente, distintas universidades, por ejemplo, o con distintas orientaciones también, porque hay una cosa relacionada con, por así decirlo, con el tratamiento de la infancia, es decir, padres y madres desesperados, más o menos, que no entienden muy bien qué está pasando con un niño en un nuevo contexto sociocultural, en la era del Internet, ¿no es cierto? Y donde se empiezan a desarrollar, por ejemplo, tendencias como este profesor en Simonetti, por ejemplo, por un lado, se desarrolla también tendencias como la Amanda Céspedes, que es una neuróloga, ¿no es cierto? Hay una psicóloga que en términos habla muy general, pero también se focaliza en la infancia. Aquí hay una autora muy reconocida de la Universidad Católica, Neva Milicic, que tiene una serie de publicaciones y libros relacionados con la infancia y sobre todo su desarrollo afectivo. Y su desarrollo afectivo siempre está vinculado a lo que la gente comúnmente llama cuerpo, que yo prefiero llamar encarnación, ¿no es cierto? Todo eso, hay una gran cantidad de discusión desde mi punto de vista. La neurociencia también ha aportado todo un trasfondo de distintas corrientes, ¿no? Desde las visiones más tradicionales de la neurociencia hasta las visiones, desde mi punto de vista, más de frontera, como la perspectiva en activa. Hay un artículo muy bonito pero ella no es chilena, pero lo hizo en Chile, sí, de la profesora
creo que Claudia González, una mexicana, sobre el origen del habla, por ejemplo, la implicancia sensoriomotrices del origen del habla. Entonces, uno puede reunir, ¿no es cierto?, por un lado, espacios de, o discusiones vinculadas con el desarrollo de la edad de la infancia que han sido profundizadas, como es el juego, ¿no es cierto?, como es, qué sé yo, formas de aprendizaje infantil y cosas así. Yo siento que si algo ha evolucionado muy fuertemente, o un área, precisamente en la educación, o en la educación, en la etapa infantil, sobre todo producto de errores garrafales del sistema social chileno. Me refiero específicamente al tratamiento que es del Servicio Nacional de Menores, que tiene la sigla de SENAME acá. Y ese servicio, la forma en que se ha desarrollado, ha tenido un daño muy enorme para los niños que forman parte de ese servicio, que son niños que están en situación irregular, comillas, situaciones, por ejemplo, de violencia familiar, situaciones de abandono, de abuso, etcétera, que al mismo tiempo se relacionan con otros niños que son infractores de ley. Entonces los juntan a todos, los infractores de ley, con niños que han vivido situaciones de abuso o violencia. Y ese servicio ha cometido errores por sistema, ¿no? Porque el sistema chileno no ha sido capaz de dar mejores condiciones. Han habido muchas muertes, abusos, reabusos, tratamiento, prostitución, etcétera. Todo eso ha generado una sensibilidad en torno a los derechos de la infancia muy grande. Y hay distintas organizaciones que han crecido en los últimos 10 años, para ser generoso, pero sobre todo en los últimos 5 años, donde cada vez se hace más evidente el tema de la infancia. Digo en términos de discusión, no necesariamente en políticas públicas acertadas, no necesariamente en políticas públicas buenas, pero de discusión se ha generado. Y ahí aparece el tema de la corporeidad como un espacio más privado y más íntimo de la constitución de un niño o una niña. Es decir, cuando un niño es tocado, ¿no es cierto?, cuando es abusado, por así decirlo, profanado, digámoslo de una forma. Eso está muy presente, de distintas líneas, de distintos enfoques. Pero esa discusión, salvo algunas iniciativas particulares de algunos profesores, ha ido llevándose hacia la educación física en particular. Pero no es un tema que sea troncal, fuerte, profundo, ¿no?, que es ineludible. Más bien sí se toca, pero como un elemento más bien periférico, marginal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dentro de la educación física, no así dentro de todas aquellas y aquellos que trabajan con educación infantil, ¿sí?, educadoras, ¿no es cierto?, educadores. Yo creo que ellos son los que han llevado y también con otros intereses también, porque los políticos en general, sobre todo la política de derecha, ha puesto su hoja en la infancia para desviar otros derechos, digamos. Entonces dice, miren, gastemos en los niños el dinero en vez de gastarlo en una educación universitaria gratuita, digamos. Entonces nos confunden, digamos, en esa situación. Entonces se usa la infancia como un medio también de valor político. Pero aparte de eso, desde mi punto de vista, en los últimos tiempos ha habido sí una creciente masa crítica que ha puesto el tema de la infancia en todos sus caracteres en una posición distinta a lo que era hace 10 años atrás, cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba para ser profesor, todo lo que nosotros sabíamos de la infancia era de la infancia europea. No sabíamos cosas tan simples de cuántos niños habían en Chile, por ejemplo. ¿A ese nivel era? A ese nivel era el desconocimiento. Por distintas razones, encontrar un libro propio sobre la infancia chilena, por ejemplo, o latina, era cosas que venían de Cuba
o de Brasil. Yo estudié en la dictadura. En esos años la inversión sobre educación pública era, y producción era muy baja, por no decir nula. Entonces, por ejemplo, el libro de infancia, que fue uno de los editores, fue Alberto, es un buen ejemplo, pero no es el único. Entonces, donde se empieza a discutir. Pero más allá de la infancia, también empiezan a aparecer otros elementos, como los cuentacuentos, por ejemplo. Empieza a expresarse una cultura sobre la infancia, que es distinto a hablar de la cultura de infancia, que creo que es el gran desafío. Nosotros tenemos una cultura sobre la infancia, es decir, adultos que actúan y discuten sobre la infancia. Eso está creciendo, pero todavía no hemos sido capaces de, a lo mejor, de crear una cultura de la infancia, ¿no es cierto? O cultura infantil, donde los niños son los protagonistas fundamentales, como ocurrió en la famosa escuela de Utrecht de Holanda, ¿no? Donde estaba Langefeld, donde estaba Buitendijk, qué sé yo, que los fenomenólogos holandeses que implementaron lo que se llamó la antropología de la infancia. Eso, bueno, todavía estamos lejos de eso. Aquí en Brasil nosotros acompañamos muchos diálogos con la sociología de la infancia. No tenemos tanto contacto con la antropología, pero en sociología también aparecen estos conceptos de protagonismo infantil, cultura infantil, la cultura de la infancia. Estas son cuestiones que están presentes hoy. Uh-huh. Pero me gustaría de aprovechar ya que usted tocó en ese asunto, para comparativamente pensar. La educación física brasileña tiene, né, de 5 años, 10 años para acá, se apropiado de esta discusión de la sociología de la infancia. Anteriormente, en nuestro campo, se trataba de cuerpo, movimiento de las crianças apenas de la perspectiva desenvolvimentista. Uh-huh. Gutani, por ejemplo, o psicología de desenvolvimiento, comportamiento motor. Uh-huh. Pero hoy ya se observa un cambio, né, en función de esas influencias del campo de educación, de las discusiones del campo educacional más amplio y ese diálogo con la sociología. Usted tem observado se nestes poucos estudos que há, né, isolados no campo da educação física, né, esses poucos professores que se arriscam a discutir, eles têm dialogado mais com essas concepções antropológicas de infância? Ou não? Sim, eu creo que o que mais se ha hecho han sido diálogos com. Por lo menos lo que yo he hecho y he visto que personas que yo conozco hacen es tratar de dialogar con la biología del conocer. ¿Sí? Tratar de... También con la psicología con la psicología cultural, diría yo. La sociología de la infancia no creo que tenga mucho acogida todavía, digamos, o que haya mucho exponente. Pero sí he visto mucha gente en psicología que se ha acercado, ¿no es cierto?, y ha intentado reorganizar sus propios presupuestos en torno a la infancia. Producto, ¿no es cierto?, de que eran herederos de visiones, por ejemplo, propias de la psicología social clásica o de la psicología conductista o evolucionista o del desarrollo. Pero he visto muchos más cercanos a una psicología cultural y sobre todo una psicología educativa, es decir, como que los psicólogos en general que están hoy día participando están como un paso atrás. Antes eran los que estaban adelante, es decir, iban enfrente. Si eran los primeros los que decían lo que los profesores tenían que hacer. Entonces se dio una suerte de psicologización de la educación. Hoy día eso
Yo no lo veo tan claro y más bien siento que las educadoras y educadores se han ido como posicionando, pero todavía con cierta inseguridad. Pero dentro de la educación física, yo creo que hay dos corrientes, diría yo, que es la que yo puedo ver dentro de la educación física. Hay una que es cómo hace, se pregunta esa educación física, esa visión, ¿cómo hacemos que la actividad física llegue a la infancia? Es decir, en vez de hablar de infancia, corporeidad, desarrollo, conocimiento, dicen, ok, infancia tiene que ser actividad física. ¿Por qué? Porque los niños son obesos. Ah, sí. Esta es ¿Sí? una corriente. Una... Es una corriente. Y hay otra corriente donde se mezclan varias tendencias, la psicomotricidad clásica, la psicomotricidad relacional. Nosotros que somos, lo que nosotros hacemos, lo que yo trato de hacer, para no echarle la culpa a nadie, yo siento que Alberto hace lo que yo hago también, pero para no subirlo al carro, diríamos en Chile, para no echarle la culpa a él, nosotros hacemos motricidad infantil. ¿Y por qué le decimos motricidad infantil? Porque la motricidad, desde la perspectiva marlupontiniana, ¿no es cierto? No hay separación, no puedo distinguir esto psico, esto socio, esto es. No, es el niño en despliegue o la niña en despliegue. ¿Sí? En la intencionalidad operante, ¿no? De hecho, entonces en ese contexto, nosotros, esta otra línea, con psicomotricidad, hasta la sociomotricidad de pronto, praxeología, etcétera, intentan más bien apuntar al desarrollo en el sentido más amplio, a un desarrollo humano, ¿no es cierto? Más allá de los problemas. De enfermedades no transmisibles o de la condición, no sé, de obesidad o de, no sé, sedentarismo. No, nosotros como que tratamos de ver una visión mucho más existencial. Es decir, yo lo digo así, tratemos de que los niños jueguen, ¿no es cierto?, desde esta mirada para que jugando constituyan existencia. ¿Sí? Entonces la otra no, la otra es como más paliativa. Evitemos que Sí. sigan subiendo de peso, que sigan teniendo enfermedad, que es una buena intención, digámoslo, ¿no? Es Gracias bueno de eso, claro. instrumental, ¿no? Para Claro, pero una vez que no es un. Es que esa concepción, desde mi punto de vista, sigue manteniendo lo que yo llamo un neodualismo. Un sí. neodualismo, claro, cuando tú hablas de cuerpo, de alguna manera le das una característica ontológica a eso que llamas cuerpo y le atribuyes propiedades en sí mismo. Es decir, el cuerpo podría distinguir, como dice mucha gente, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo fala. Hay un libro muy, muy bonito en Brasil, ¿no es cierto? A fala tu cuerpo, vi una vez. Yo dije, bueno, ¿y si habla el cuerpo y cuándo habla la persona? ¿O por qué hay una distinción entre lo que es la persona y comillas del cuerpo? ¿No será que somos seres más bien encarnados que se sitúan desde esta sensibilidad de sentirse a sí mismo sintiendo el mundo y sintiendo el mundo sintiéndose a sí mismo? Esa para mí es una superación radical del dualismo, porque los niños no viven en ese dualismo, ¿no? Las crianzas, ¿no? Entonces, estas dos visiones, yo me encuentro con ellas. Mañana, por ejemplo, yo doy un curso que se llama así, Actividad Física Infantil. Yo llegué a ese curso, ¿no? Me dijeron, tienes que orientar este curso. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a orientar eso si yo no creo en eso? Además, no sabría hacerlo. No sabría cómo. No, es que en realidad, es que esos son remanentes de una visión canadiense, dijeron algunos. Yo creo que más bien norteamericana, más bien específicamente de cierto elemento de Estados Unidos, ¿no? De una visión instrumental de intentar que los niños, obviamente, no suban de peso, con todos los beneficios que eso pueda tener. Pero la perspectiva que yo desarrollo tiene más bien que ver con una mirada existencialista, ¿sí? Y relacional. Entonces, y eso obviamente redunda o tiene un impacto en cómo yo me veo a mí mismo, cómo me siento a mí mismo. Pero eso lo va haciendo el niño o la niña
en el camino de su existencia, de su devenir. Hay un acompañamiento con una cultura. Si toda la cultura le dice, toma Coca-Cola porque serás feliz, y yo estoy todo el día en mi casa triste, por último me asemejo a alguien que está por una relación lógica de imitación incluso, de sentirse parte del vínculo, ¿no? De ser parte de una sociedad. Pero obvio que voy a querer tomar Coca-Cola, aunque a los niños en general no les gusta la Coca-Cola. Pero la toman porque hay otros elementos de base. Es como el ají, el picante, la pimienta, ¿no? Cuando uno es niño, no hay niño que le guste la pimienta en general. Es un proceso. ¿Sí? Entonces, así más o menos lo veo. Para avanzarmos un poco más, creo que tal vez ya até tenemos abordado, mas gostaria de saber, pensando en el contexto, este contexto de la educación física, tanto académica, mas también tal vez pensando en contexto profesional, asociado con el contexto de la educación infantil o educación parvularia, ¿cree que es posible establecer una relación hoy entre la educación física y las discusiones sobre la educación de primera infancia en Chile? Sí, ¿no? Si es así, ¿qué relaciones serían estas, en tu opinión? Sí, no, yo creo que la educación física tiene que dejar de ser educación física. Porque si quiere tener relaciones como las que tú planteas, tiene que ultrapasar, ¿no? Superar lo físico. Sí. Porque todos sabemos, tú sabes, Felipe sabe, Alberto sabe, yo sé, que no es posible distinguir la experiencia física y solo física. Entonces, seguimos insistiendo en el lenguaje y no lo estamos haciendo. ¿Cuál es la razón? Y por eso siento que a veces somos tan poco serios científicamente hablando, porque nos encanta que nos digan doctores, nos encanta que reconozcan nuestros trabajos publicados en otras revistas, pero en realidad lo que estamos diciendo para hablar de existencia, para hablar de experiencia, tiene poco de coherencia. Entonces, yo creo que si la educación física realmente quisiera crecer, debería dar un paso adelante. Y ahí yo veo la gente, no podría decir que cobardía, pero yo creo que son, no sé cómo se dice en portugués, pero es como un timorato, así como fanfarrón, así en el sentido de fanfarronear con la educación física, pero saber que eso como lenguaje, como concepto, no sirve para dialogar. Tenemos que buscar otra nomenclatura, otra nomenclatura implica otras acciones, otras formas de entendernos, y ahí está el conocimiento que deberíamos desarrollar. Por ejemplo, acá hay una carrera, en Brasil también está, que se llama terapia ocupacional. La terapia ocupacional le cuesta mucho menos que la educación física relacionarse con la educación parvularia. Porque no está atrapada en lo físico. Está atrapada, comillas, está entendida en la ocupación, como nosotros deberíamos estar vinculándonos en la acción. Ni en el movimiento, ni en lo físico, ni en la potencia. Sí, esos son elementos que ayudan a distinguir, pero no son lo que hacemos en realidad. Porque lo que hacemos nosotros tiene que ver con constituir modos de existencia, ni siquiera ocupaciones, modos de existencia. Es decir, el deporte es un modo de existencia, la danza es un modo de existencia, el circo también es un modo de existencia. Caminar por la calle también es un modo, no es desplazarse a secas, no es locomocionarse, es relacionarme con mi entorno, en la ciudad, ¿no es cierto? Con los signos y reglas del tránsito, distinguir un motorista de un peatón, de un ciclista, es decir, es un modo de existencia. Que nosotros estamos
los que educan están promoviendo un proyecto social, es decir, un proyecto político, es decir, una vez más, un modo de existencia, desde cierto énfasis. Pero nosotros estamos obsesionados con, siempre con más o menos, volvemos a lo mismo, cuando tú le preguntas a un profesor o profesora de educación física, ¿qué harías tú con un niño o una niña? Siempre dicen, bueno, yo evaluaría su capacidad aeróbica, su flexibilidad, evaluaría, no sé, pero ¿cómo lo haría? Jugando. ¿Y qué tiene que ver el juego con eso otro? Y ahí se pierde la discusión, no se tiene claro. ¿Sí? Y eso no es porque ese profesor sea malo o la profesora sea mala, sino porque la disciplina se entiende desde allí. Mira, yo no sé cuántos de ustedes en Brasil tienen teoría y praxis del juego. No lo sé, pero sé que en Chile, por ejemplo, en Chile no deben ser más de 5 universidades. Pero sí entendemos el deporte, pero no entendemos el juego como fenómeno constitutivo epistémico. Es decir, no se puede conocer, cuando somos crianzas, no se puede conocer fuera del juego. ¿Sí? O sea, disculpe, a lo mejor suena muy radical, pero hasta el momento yo no conozco a nadie que hable de la infancia y diga, mire, es posible conocer sin tocar el juego. En Brasil, muy recientemente, los cursos de formación están tratando mejor la discusión del juego y principalmente de la infancia, pero no había esta discusión, mas como ahora es muy común la inserción de profesional de educación física en educación infantil, que sería educación particular en Chile, ¿no? Sí. Entonces, que esa demanda tiene impactado los cursos de formaciones para tratar, ¿no?, mejor estas cuestiones. Sí. Juego, brincadeira. El juego, sí, brincadeira, durante muy tiempo fue tratado apenas por el aspecto metodológico y no como un contenido en sí, ¿no? Pero ahora ya tenemos esa discusión, ya tenemos, sí, una mayor problematización. Mas aún estamos lejos de esa discusión que se propone. Sí. Yo estuve 8 meses morando ahí en San Carlos. ¿Sí? Y participé del curso de educación física de la Federal de San Carlos y también fui como 3 o 4 veces a Bauru, a la UNESPI Bauru. Y tenían esta discusión que estamos conversando ahora. Si el juego era legítimo que fuera parte del programa de formación de educación física o no. Entonces, si tú te fijas, si no está el juego, es muy difícil que nosotros nos acerquemos a la educación infantil. Y si no está la danza, ¿no es cierto? Porque conversaba con un compañero de España hace un momento y él me decía, ¿por qué tú no sacas la danza de un modelo? Si quieres les puedo mostrar una cosa que yo se la envía a Alberto, que todavía no me hace ningún comentario, pero ¿les puedo mostrar una diapositiva, un programita, una figura? ¿Quieres? Sí, claro. Ya, espérenme un segundo porque ya, voy a ver. ¿Puedes compartir pantalla tú o solo yo? Sí. No, espérate. ¿La tienes tú a mano? Si yo debería poder igual compartir pantalla. Sí, yo la tengo. Déjame abrir el WhatsApp desde el computador, espérame. Claro. Te la encontré tan buena, Sergio, por eso no te he hecho ningún comentario. Bueno, espérame, si la encuentras tú... Sí, no, si la tengo acá, lo que pasa es que estoy... Yo igual la voy a abrir por si acaso, ¿ya? No, ábrela, porque no me está bajando el WhatsApp en el computador. Ya, entonces dame un segundo. No sé por qué no me está bajando. Ya, archivos recientes... Ya. Aquí se me abrió. Sí, no te preocupes. Comparte pantalla. Ya,
A ver, ¿dónde se fue? Yo les voy a mostrar. Ahí sí, Este, Sergio. un, sí, esta es una perspectiva que hemos desarrollado. Esta es la visión que nosotros tenemos. Creo que Alberto la comparte, más allá de que puede que tenga algunos errores todavía, porque la estamos evolucionando, ¿no? La estamos desarrollando. Nosotros pensamos que motricidad humana es prácticamente sinónimo de en acción. En acción es una corriente, es una perspectiva de las ciencias cognitivas desarrollada por Humberto, por Francisco Varela, ¿sí? Cuando se separa de Humberto Maturana, desarrolla esta perspectiva. Y tiene en común con la perspectiva de Maturana la autopoiesis, ¿sí? Del acoplamiento estructural. Bueno, en palabras más simples, esto sería lo que nosotros llamamos en general un ser humano, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces es un ser humano, más bien la motricidad humana, ¿no es cierto? Como un, la motricidad humana depende de quién la despliega. Es decir, la motricidad, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros y nosotras es diferente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Qué la constituye? Una organicidad, ¿no es cierto?, que está acá, la encarnación que le llamamos nosotros, es uno de esos elementos. Nosotros hemos distinguido seis elementos que son propios de la motricidad en todo ser humano. Estas son invariantes, están en todo ser humano. En general podría estar en los mamíferos, pero vamos a hablar de lo humano nomás. Uno es la encarnación, es decir, una materialidad que es mucho más allá, ¿no es cierto?, de una materia cualquiera, sino que una materia que se siente a sí misma. Como diría Javier Zubiri, una inteligencia sintiente. Yo le doy vuelta y digo una sensación o un sentido inteligente. Que obviamente por esa misma condición es que se constituye en tanta experiencia. ¿Sí? Y desde la experiencia del sentir el mundo es que yo voy atribuyéndole significado y sentido simbólico. ¿Sí? No puedo hacerlo fuera de eso. No puedo pensar algo que no haya sentido. Y si puedo imaginar algo completamente distinto, es porque de alguna manera tengo en mí un registro sensorio-motor o encarnado. ¿Sí? Pero eso, la pregunta es ¿por qué ocurre? Porque efectivamente esto que está aquí arriba se afecta en el despliegue. En ese sentido es afectividad. Pero ¿cómo yo sé cómo me afecto? ¿Qué intensidad tiene ese afecto? Por lo que nosotros llamamos emoción. Las emociones nos dicen el estado en que estamos, que nunca, nunca es que me llega, o sea, cae a mí, sino que es producto de mi relación con el entorno. No me puedo separar del entorno. Y esta relación siempre va emergiendo, nunca está prevista. Yo puedo decir, Alberto nos organiza, ¿no es cierto?, para que nos juntemos y conversemos. ¿Cómo va a ser la conversación? Ninguno de los cinco sabe hasta que empieza a operar. Es decir, es contingente. ¿No es cierto? Siempre es contingente. Siempre estamos adecuándonos a un momento que nunca vuelve y que siempre nos demanda nuevas posibilidades, nuevos despliegues. Y esta misma, toda la conformación de estos cinco elementos anteriores genera y se genera. Porque somos indicados, es decir, no hay nadie como cada uno de nosotros, es decir, somos seres autónomos, no solo en la condición, sino también en el ejercicio, es decir, alguien me puede obligar a hacer algo, pero no lo puede hacer por mí. Alguien me puede enseñar algo, yo lo puedo aprender, pero nadie aprende como yo, ni nadie aprende lo mismo que yo ya sé. Y fíjate que acá aparece esto. Aparece el juego dentro de la motricidad humana como una cosa ontológica y también la danza. Y lo que yo conversaba con mi amigo español, que también conoce a Alberto, con Chema, es que él quería que yo sacara la danza. Él dice, no, pues la danza no es natural, me decía.
Yo le dije que ese es tu remanente, muy, tú eres europeo, demasiado madrileño, le decía yo, porque tú ya te convenciste con los, no sé con quién, le dije, con los racionalistas franceses, por decir algo. Pero imagínate, nosotros en San Carlos, con algunas personas trabajábamos, por ejemplo, lo que llamamos en un momento etnomotricidad. En las culturas amazónicas, ¿no es cierto? Los Kalapalo, por ejemplo, en Brasil. Los Terena, que son de São Paulo también, que están ahí en Bauru. Los Terena, qué sé yo, aquí en la Amazonía colombiana. Los Coreguaje, los Siona. Ellos no tienen palabras para hablar de juego y danza. Para ellos son iguales, son sinónimos. La pregunta es, igual que para un niño, para los pueblos africanos, igual, la cultura bantú africana, no hay una palabra específica para hablar de danza y otra para hablar de juego. Entonces, nosotros decimos, claro, si yo no conozco el jugar como esta condición de estar en la acción, en un placer que me demanda, comillas, esfuerzo, pero y que yo no lo percibo como esfuerzo cuando estoy jugando. Eso también ocurre en la danza. No en un tipo de danza, por ejemplo, no es ni samba, ni cumbia, ni salsa. No, la danza es los más pequeños, que le ponen un ritmo y empiezan a hacer, ¿no es cierto?, a marcar el ritmo o a seguirlo. Eso es natural, nadie lo enseña. Entonces, ¿cómo distingue un niño de un juego en contra de una danza? Solo por la relación e intervención de un adulto. ¿Sí? Para un niño es muy difícil distinguir entre uno y el otro. Entonces yo le decía, si los profesores y profesoras de nuestra área quieren trabajar en el jardín infantil, lo primero que deberían saber es cómo jugar y cómo danzar en tanto niño y niña. Porque es en esos elementos que uno empieza a generar otras manifestaciones de la motricidad, ¿no? Cuando dicen manifestaciones de la motricidad, como diría Manuel Sergio, nos referimos al deporte, a las danzas establecidas, la samba, qué sé yo, el forró, entre otras, por ejemplo, el fútbol, el caminar, el vestirnos, también una manifestación de eso. Pero eso no ocurre, eso nos permite este otro tipo de elemento. Las relaciones. Hay muchos, ¿no es cierto? Y muchas como yo, que están en su propia dinámica de despliegue. Y en la coordinación, en la relación estable, es que empezamos a generar culturas. ¿No es cierto? Que en esas culturas podemos tener como una conversación cerrada, es decir, entre los cinco que estamos acá, si viene alguien externo, si viene, no sé, una hermana, un amigo, y nos escucha, lo más probable es que no entienda muchas cosas de nosotros. No entienda cuando nos refiramos a motricidad, a emergencia, encarnación. Es decir, una cultura es una conversación cerrada, ¿no es cierto? Que para entrar tengo que hacer parte de ese código, de esa coordinación. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, aquí hay un está blanco, ¿no? El fondo. Porque lo que soporta estas relaciones es un flujo emocional, que no, una consonancia o resonancia de emocional, que si cambia, cambia todo. Si nos ponemos, ¿sí? Si cambia el flujo emocional, cambia todo, aunque aparentemente yo lo pueda diagramar igual. Por ejemplo, esto sería como una conversación sobre bailes y cosas así, por ejemplo. Conversación en el sentido más literal de la palabra. Conversar en etimológicamente quiere decir danzar juntos, girar juntos. ¿Sí? Y aquí habría otra, por ejemplo. Esta es más estructurada. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, para Chema era como muy. A él le gustaba, pero él decía que la danza no, la danza no, la danza no. ¿Por qué? Porque, claro, a lo mejor en una cultura europea, más bien, como él está habituado, la danza ya es una cosa cultural.
no tiene que ver como para nosotros los latinos, o para los pueblos originarios, que está ahí como una cosa que fluye a cada instante, digamos. ¿No es cierto? Bueno, esas cosas, lo que nosotros hemos, estas discusiones, esta forma de entender, es lo que nos, para que se pueda concretizar en una propuesta que se relacione con la infancia, implica otras formas de entendernos como profesor y, como, y nuestra disciplina. Y la educación física insiste en no revolucionarse a sí misma, no por un, con un afán, ¿cómo se diría? Solo por placer, así, solo porque, no, ya cambiemos porque hay que cambiar, no. Cambiemos para ser coherentes, cambiemos para dar cuenta de lo que realmente queremos hacer y hacemos. Yo conocí en Brasil, María Celeste, conocí en Brasil quizá el mejor profesor que yo he visto en mi vida. Que yo lo estimo mucho. Y ese profesor había sido 20 años vendedor en Casas Bahía. Es como, para que Alberto entienda, es como que haya sido 20 años vendedor en Falabella, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él conocía a la gente solo con verla venir. Entonces, nunca tuvo problemas con esa cosa que le enseñan a los profesores en Chile, por lo menos, que se llama con grupo, manejo de grupo. Él no tenía ese problema porque él estuvo 20 años tratando de conocer a las personas, de saber lo que querían, de ayudarles a descubrir lo que querían y lo que podían también. Porque yo podría querer una heladera, ¿no es cierto?, enorme, que cuesta 20.000 reales, por decir una tontera, pero tengo 1.000 reales. Sí, sí. Entonces, él sabía distinguir lo que se puede y lo que se quiere. ¿Y cómo nos vamos dando cuenta de eso? Entonces, sí. Yo lo estuve analizando, mirando, y él decía, yo quiero que los niños sean felices. Y solo se es feliz cuando se es presente. Imagínate el concepto de felicidad en educación física. No suena, ¿cómo felicidad? Nosotros eso le llamamos bienestar o calidad de vida. Tu ejemplo me fez recordar que cuando yo ingresé en mi carrera de profesora de educación física en la educación infantil, en mi formación no tuve ninguna materia, ninguna disciplina, estudio específico de la infancia. Nosotros aprendíamos apenas las etapas de desarrollo infantil. De Piaget, seguramente. Y recuerdo que mis primeros días yo llegaba y decía con los niños para el patio, ¿no?, el lugar de la aula, de la clase, y cada crianza, cada niño corría para un lado. Yo me quedaba sola. Crianças se espalhavam, então eu passava maior tempo da classe catando, né? Catando assim, procurando os ninhos. Mas quando eu fui compreendendo o que os ninhos queriam, né? O que seria uma classe, e foi alguns estagiários me acompanham em minha prática, me acompanhavam em minha prática. E o Luz. O que más les llamaba atención era que yo, en mi momento de clase con las crianças, dividía espacio con brinquedos de patio, escorrega, sí, balanço. Sí. Y las crianças no corrían para el brinquedo, las crianças se quedaban conmigo. No precisaba de, ahora no precisa de ningún esfuerzo para eso. Pero porque con esa experiencia de comprender lo que los niños quieren, ¿no?, construir el momento, qué significa el momento, pero hoy tengo esa experiencia. Entonces, mis alumnos o mis estagiarios, ¿cómo dice estagiarios? Practicantes.
praticantes, sí, alumnos practicantes, siempre me hacen esta pregunta, ¿cómo consigue tener atención de los niños tan pequeños? Entonces, un ejemplo de profesor que trabajó en Casa Bahía me pasó una escena, no, como dice, una película en mi cabeza, ¿no? Pero esta cuestión de olhar para los intereses de los niños. Bueno, estoy me gustando mucho de nuestra conversa, pero en función del tiempo creo que tengo que acelerar un poco, algunas cuestiones que yo tenía formulado. En Brasil decimos tinha, ¿no? Sí. Yo tenía formulado, creo que tal vez ya até usted ya até comentó. Entonces voy intentando ver aquí lo que no hablamos ainda. Pensando ahora, pensando en las bases curriculares para educación parvularia chilena. No sé si tú conoces. Sí, sí, algo. Conoce. nos llamó la atención el fato de el núcleo corporalidad y movimiento adquirir centralidad y se considera que pertenece al ámbito desarrollo personal y social. Y esto pasa, tiene una relevancia muy grande en planeamientos, en planificación del trabajo educativo con los niños. Dado esto, dado esto, principalmente cuando pensamos en nuestra realidad, gustaría conocer su opinión sobre cuáles serían las posibilidades. Espero que tal vez lo que usted ya presentó responda a eso, más, en fin, de la educación física contribuir con ese debate. O si esta cuestión de corporalidad y movimiento que es tratada en documento, ela tem fundamentação ou ela dialoga aí em Chile com que área? Não sei se estou equivocada, mas com nossa conversa, tenho entendido que não é com educação física, certo? Não é com a educação física. Sim, sí. Então estou compreendendo corretamente. Pero de onde veio, né, esta cuestión de colocar esta dimensión corporalidad y movimiento como central y hoy, tal vez, lo que usted presentó sobre la motricidad sería una posibilidad? Sí, mira, históricamente ese núcleo viene de ya a fines de los años 90, cuando comienza la reforma de los gobiernos democráticos en educación. Se empieza a discutir el tema de cuáles serían las nuevas áreas de la educación infantil, ¿sí? En ese tiempo se prefirió hacer, porque habían distintas corrientes, y lo que de alguna manera se trató de mantener eran más bien escuelas, relacionadas, por ejemplo, con la escuela de María Montessori, ¿no es cierto?, con una mirada mucho más integral, que era algo que compartían todas las educadoras de párvulos y educadores de párvulos del país. Es decir, si tú aquí conversas con una educadora y tú le hablas de María Montessori, deberías saber quién fue, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se empezó a buscar una forma o una nueva perspectiva. Y en los años 2000, en adelante se empezó a invitar una serie de personajes mundiales dentro de del área de la educación infantil. Entonces aquí en Chile estuvo Bernard Aucouturier, André Lapierre, vino Jean Le Bouch, estuvo también Parlevas, ¿no es cierto? Vinieron neuropsiquiatras, psicólogos importantes. Creo que el único que faltó para mi gusto que viniera fue Jean Balsiner. Sí, que es un
psicólogo cultural que tiene un trabajo maravilloso con la infancia. Y dentro de ese contexto se empezó a relevar, paralelamente comienza el desarrollo de las neurociencias, ¿no? Entonces, se empieza a ver que la neurociencia en general no tiene esta discusión filosófica, tiene una discusión más bien operativa. Yo participo un poco de conversaciones con el laboratorio de Humberto Maturana de la Universidad de Chile, y ellos, no es que lo desconozcan, pero ellos no se sienten capaces, por ejemplo, de discutir el tema del cuerpo como concepto. Ellos hablan del cuerpo porque es la palabra que es más cercana, ¿no? Pero ellos entienden que es un tema. Entonces, entonces toda la gente empezó a decir, claro, el desarrollo de un niño, de una niña en esa etapa, había una suerte de coincidencia así total, de que dependía fundamentalmente de sus capacidades de desplazamiento y de la forma de desplazamiento, sumado a que comenzó a crecer la obesidad. ¿Sí? Y la obesidad no solamente en términos de sus relaciones, por así decirlo, de peso y las enfermedades cardiovasculares, sino también relacionadas con la autoestima y la relación social. ¿Sí? Entonces, cuando se formulan las primeras bases, las primeras propuestas, se trató de coincidir con todo eso. En un primer momento, por lo menos cuando yo participaba, se hablaba mucho del núcleo, ¿no es cierto?, de autonomía, y dentro de autonomía estaba motricidad, por ejemplo, y ahí aparecía el cuerpo, el movimiento y todos estos elementos. Palabras que la gente las reconoce. Sí, la entiende. Claro, moverse es moverse. Ahora, ¿de dónde viene el sentido? Ese es otro tema, pero parece ser como cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo comparto desde una visión más amplia y dialogante que fue un avance. Pero en términos de las bases curriculares, sí. Pero en términos de la formación de las educadoras y educadores, no. Ni tampoco de los profesores de educación física, que independientemente de los nombres, no bajaban, no dialogaban ni siquiera con la escuela. O sea, a la mayoría de los profesores de educación física, cosa que también pasa en Brasil, se les formaba no para la escuela, sino para otros espacios. Menos se les iba a formar para la educación infantil, menos, porque la educación infantil era como de menor grado o menor importancia o menor valor en relación a la educación escolar. Entonces, yo siento que fue un avance en un momento, fue un aporte, pero que hoy día está siendo insuficiente. Para las personas que avanzan en eso, se está cada vez haciendo más un problema, porque la gente empieza a mirar el movimiento ya. El niño gasta energía, listo. A ver, cuánto tiempo está desplazándose de un lado a otro. La norma internacional dice que tiene que estar por lo menos 15 minutos corriendo para allá, para acá. Ya, lo logré. Listo. Está bien. Pronto. Pero cuando en el fondo es otra cosa lo que tenemos que ver. Es el problema del movimiento y lo físico. Que tú crees que por gastar energía cumples con eso. ¿No? Y si nosotros sabemos que los niños constituyen los seres vivos, perdón, no los niños, los seres vivos constituyen sentido desde su operacionalización, es decir, de su despliegue de acción. Es la acción la que produce excedente de significado. Pero eso no se recoge como lenguaje, se recoge como otra cosa. No se recoge como, comilla, cuerpo o movimiento, y tiene sentido porque el cuerpo y el movimiento no significan, por eso es tan importante superar esto, ultrapasar, hablando en portugués, ¿no? Ultrapasar lo físico. ¿Sí? Pero yo creo que es una oportunidad que genera condiciones de diálogo y de discusión más interesante que si no estuviera, si yo retirara el cuerpo, el movimiento de las bases curriculares, si retirara motricidad, sería peor. Creo que estén ahí genera la tensión. Ayer en el curso, antes de ayer en el curso de la maestría de la Católica, habían dos
personas que trabajan con educación infantil. Y ellas decían que efectivamente lo que a ellos les falta es entender cómo la gente, cómo nosotros generamos sentidos de vida. Cuando el sentido de vida, ellos decían también, nos damos cuenta que ocurre en el desplazamiento. Yo nunca me olvido del primer beso. Y el primer beso, si tú lo miras, con un novio, una novia, una enamorada, ¿no? O un enamorado. El primer beso, si tú lo miras biológicamente, es un despliegue de acción, es un operar. Es estar en la acción. Que para los seres vivos, sobre todo mamíferos y aún primate, y fundamentalmente humano, les genera sentido de mundo. Pero eso como que no es parte de la educación física, es que no lo es, porque la educación física es eso, físico. Sí. Entonces, cuando volvemos sobre el cuerpo y el movimiento en educación parvularia o educación infantil, yo prefiero que esté a que no esté. Aunque le cambiaría de nombre, claro. Yo hablaría de otras cosas, pero prefiero que esté. Esa es mi opinión, así como... Porque podemos discutir ahí. Sí, sí. Si no está, no hay discusión. Sí. Estas concepciones, ¿no? ¿Podría comentar un poco sobre estamos hablando, dialogan con la concepción de infante presente en estos documentos? ¿Infante como el sin voz? ¿Conoce sí. esa como el de los documentos? Sí. Sí. Bueno, eso es... yo creo que ese es otro problema que tiene el documento, ¿sí? Porque... Coherencia, me parece, ¿no? Sí, sí. Porque en Occidente en general, y en Chile en particular, producto de la economía de libre mercado y la necesaria comprensión que eso requiere para sostenerla, siempre se está hablando del déficit. Siempre hay un vacío, ¿no? Que hay que llenar, siempre hay algo que hay que mejorar, nunca está bien, ¿sí? Por lo mismo, la concepción de infante que tiene estas bases curriculares especialmente es muy conveniente, porque entrega a los adultos la posibilidad de decidir siempre y nunca de ir aprendiendo, no de evadir la responsabilidad. Es el adulto el responsable, sí, no... Eso no tiene discusión, pero sí tiene discusión la decisión en la medida en que vamos construyendo una sociedad democrática. Yo no le puedo pedir a alguien que yo decido por él o por ella siempre que de pronto sea capaz de decidir por sí misma. Entonces, si tuviéramos una concepción mucho más, yo diría más evolucionada, en el sentido más progresista de que el infante o la infante es una persona que se ubica desde otro código, ¿sí? Con otras inquietudes y que son absolutamente legítimas en tanto ser vivo, ¿sí? Y que puede tensionar mi responsabilidad, no evadirla. ¿Sí? ¿Me sigue? Yo me puedo, por mis hijos y mis hijas, mi responsabilidad puede quedar tensionada, porque a lo mejor mi hijo o mi hija no le gusta la forma en que yo estoy haciendo lo que hago. Con toda mi buena intención, pero mi forma de hacer lo amaga, lo oprime o lo reprime o de alguna manera le genera dependencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando ocurre la posibilidad de ir salvaguardando que las decisiones sobre la infancia, sobre los elementos que le comprenden, que le competen al niño y a la niña, van creciendo, por ejemplo, decisiones tan simples como ir al baño, ¿no es cierto? Como consecuencias que eso puede tener en su propia salud, que las vaya percibiendo, no asumiéndolas, ¿sí? Creo que eso nos da otra forma de entendernos.
y de valorizarnos. Esto yo lo he visto en otras partes, no solamente en los países desarrollados, lo he visto por la cultura mapuche, por ejemplo. Tiene un ejemplo, es un caso muy, muy bonito, como también lo vi en la Amazonía. El pueblo Nasa, que es un pueblo colombiano, ellos también dicen esto. Nosotros, hay cosas que decidimos por los niños que tienen que ver con la alimentación, es decir, los nutrientes. Pero lo que va a comerse y cómo va a comerse lo decide el niño y la niña. ¿Por qué? Porque la persona tiene que aprender desde muy pequeñito a que es él o ella quien va construyendo su vida en la relación con todos nosotros. Por lo menos la cultura occidental normal no es así. Por ejemplo, a los niños se les enseña a hacer. Los mapuches o el pueblo o ciertas comunidades mapuches dicen, no, eso no es mapuche. Al niño no se le enseña a obedecer porque si se le enseña a obedecer, tú generas personas sometidas. ¿Sí? Entonces es una lógica diferente. Ahora, ¿cómo le enseñan a no obedecer? No a que tenga, a que no tenga diálogo. Sí, tiene que tener diálogo. Tiene que tener posición. Pero le enseñan a reconocer sus sentires. Digamos. Entonces eso es otra forma. Es otra forma que puede ser más o menos legítima de acuerdo al contexto. Pero lo más importante es si lo que yo decido que va a ser un infante, porque la propuesta que desarrollo, primero, sea una propuesta coherente, ¿sí? Y segundo, precisamente propicie la educación. Y cuando nosotros hablamos de educación en Chile, generalmente la confundimos con la instrucción. Sí. ¿Sentir? Instrucción, es decir, yo, un niño educado es un niño que tiene instrucción, que tiene conocimiento. No es un niño que comparte un proyecto político. No es un niño o una niña que es adherente por sí mismo, por su voluntad, por su diálogo y convencimiento a una forma de vivir. No, es una persona que responde a un estándar. Entonces nosotros ahí, como cultura, como país, nos confundimos mucho. Pero no es que nos confundamos porque somos tontos, sino nos confundimos porque primero nosotros no participamos del proyecto político. Y segundo, se nos exige asumir un proyecto político que nos niega en general. Por ejemplo, niega la corporidad, niega la emoción, etc. Que por un lado nos dicen, sé consciente de ti mismo, comparte tus emociones, pero por otro lado, cuando estoy en la escuela, en el sistema escolar, eso se niega porque no es parte de lo que conversamos cotidianamente. Ni lo del profesor, ni lo del alumno. Eso también pasa en la educación infantil. En general pasa, porque normalmente a las educadoras les piden cumplir con estándares. Entonces, siempre quedamos como atrapados en una incoherencia permanente. Desde las definiciones conceptuales hasta la forma en que las aplicamos. Más allá de las voluntades y las intencionalidades que puedan tener las personas que forman parte de una comunidad escolar, o de un jardín, o de un, no sé, de un grupo. Muchas gracias, pero tengo ainda una pregunta. Vale. Para encerrar un poco de esta conversa, esta questão é mais, enfim, pensando para avançar depois, né, esse diálogo. Mas eu gostaria de saber qual a sua opinião, qual é a sua opinião, né, sobre as possibilidades de pensar a inserção de um professor de educação física em educação particular, de ter este profissional especificamente para trabalhar com las questões, com os temas do corpo, o movimento, enfim, o que pensa sobre isso? Mientras sea profesor de educación física, para mí no es buena idea. Ah, bueno. Sí, en Brasil, no es buena idea.
tema muy intenso, hay muy debate. Sí, si es para hacer lo que hace en el sistema escolar, creo que no es buena idea. Sí, porque cuando yo le preguntaba a este profesor por qué él hacía o cómo él hacía lo que hacía, él me decía, si yo hiciera lo que me pidió el colegio, perdón, la universidad, haría lo que hace mi colega. Y yo fui a ver al colega. ¿Sí? Y un momento estaban los dos juntos. Estaba la perfecta solicitada y para la cual había sido formado, y estaba este otro profesor. Estaban juntos en el mismo lugar. Compartían, ¿cómo se llama usted? El campo deportivo, la cuadra, así. Sí, la cuadra, la compartían. Si yo hiciera eso, me decía, esto yo no lo entiendo, me decía. Yo hago otra cosa, pero es lo que yo he visto que a las personas les funciona. ¿Sí? Entonces, yo he visto una y otra vez que la educación física no entra muy bien como en los sentidos tradicionales, porque mantiene esa estructura mecánica fragmentada, reducida, ¿no es cierto?, de lo que es un ser humano. Si hay profesores que, independiente del nombre, son capaces de ir más allá y de entrar en de existencia, en los modos de relación, los modos de despliegue, expresión e impresión de lo que somos, creo que ahí sí. Pero yo lo distinguiría, le pondría un nombre distinto, ¿sí? Porque es necesario, porque eso te da identidad. Hay un otro cuadro que estamos haciendo, ¿no?, que más adelante se los vamos a mostrar a lo mejor. Pero ¿qué es lo que a ti te hace brasilera? ¿Qué es lo que tú puedes decir que te constituye como una mujer brasilera, o a Felipe un hombre brasilero? O a Rafael, por ejemplo, un hombre brasilero, o a Alberto, más bien un villa alemanino, porque ya no es ni español ni chileno, uno no sabe lo que es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te constituye? No es solo tu nombre, sino lo que haces. Por eso tiene mucho sentido cómo se denominan en los pueblos originarios, porque a nadie le ponen un nombre antes de nacer, como lo hacemos nosotros los occidentales, ¿no?, que uno va y lo bautizan, y los padres cogen el nombre. Generalmente le ponen el nombre a la cultura originaria después de que ven lo que van haciendo, y cómo el haciendo va cambiando, es decir, lo que yo hago cuando niño es distinto a lo que yo hago cuando adolescente, y es distinto cuando yo hago como adulto, van cambiando de nombre incluso. Entonces, si tú me dices, alguien que llegue a la educación infantil propiciando espacios o ambientes de aprendizaje intencionados para el desarrollo más amplio e integral, ¿no es cierto?, de la autonomía, de la encarnación, del sentido, del propio aceptivo, para la conciencia plena, perdón, para la presencia plena y conciencia abierta, sí, yo estoy de acuerdo con ese. Y que lo hace a través del juego, lo hace a través de la danza, del construir brinqueido, ¿no? Hacer brinqueido, haciendo distintos tipos de cosas. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con alguien que vaya ahí a mecanizar, a absolutizar, a dominar, a controlar, etc. ¿Sí? Nadie va a decir eso. Yo voy a entrar para controlar. Nadie lo va a decir. ¿Cómo lo podemos saber? Con las distinciones que manejan, ¿no? Es decir, con las palabras que usan. Porque, como decía Winnicott tiene en un prefacio de un libro, dice, no me puedo recordar qué libro era, pero decía así: el profesor de educación física se ocupa del cuerpo del niño. El sacerdote se ocupa del espíritu del niño. El profesor de lenguaje se preocupa del habla del niño. El psicólogo se preocupa de la mente del niño. Y así nombraba muchos profesionales. Y al final terminaba y preguntaba,
¿Y quién se pregunta? ¿Y quién se ocupa del niño? ¿Me entiendes la analogía? Genial, genial. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que se preocupe de la presencia del niño en despliegue, es decir, de la motricidad, ¿cómo le llamo yo? O de la inacción. De la inacción, perdón. Súper, súper. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Absolutamente. Pero si le va a ir a decir, mira, otro ejemplo. Con esto termino. El pensar está en la neurona. Pensar. Sí. Pensar. ¿Está en la neurona? ¿Fica en la neurona? ¿O no? No comprendí. ¿La neurona o qué sería? Neurón. La célula nerviosa. Ah, sí, sí. ¿Sí? Un profesor que, amigo, dice... Pensar o creer que la neurona, ¿no es cierto? En la neurona está el pensamiento, es como creer que el caminar está en el músculo. Ah. Pero también es cierto que no puedo pensar sin neurona, que no puedo no pensar sin neurona y que no puedo caminar sin músculo. Entonces el arte está en generar un profesional o una profesional que se ocupe de integrar todas las dimensiones. Te hago ejemplo, muy, muy bueno ejemplo este. Entonces, Sergio, para encerrar, con respecto a los temas cuerpo, corporalidad, movimiento, infancia. Pensando la infancia de 0 a 6 años. ¿Le gustaría sí. resaltar algún no si abordar en esta conversación? ¿Algo que quieras acrescentar? ¿Tiene algo que tú consideras importante hablar que ainda no hablamos? Sí, yo creo que sería bueno que ustedes discutieran entre ustedes. Si todas esas palabras que tú usas, cuerpo, movimiento, corporalidad, que supuestamente intentan superar el dualismo, no son un nuevo dualismo. A lo mejor estamos aportando, estamos parados en el mismo lugar de donde queremos alejarnos. Entonces, si la pregunta es por qué los demás no nos dejan entrar. Un amigo decía hace unos años atrás, la gente no nos comprende, los profesores de educación física somos como los Quijotes, que peleamos contra los molinos de viento, Quijote de la Mancha, ¿no? Y yo le dije, yo pensaba, voy a España y veo una clase más o menos igual, si estoy en Brasil, si estoy en Colombia, si estoy en Chile, si estoy en Uruguay, si estoy en Paraguay. ¿No será que a lo mejor lo que nosotros queremos que sea la educación física no se puede hacer desde allí? Porque en todas partes están los mismos problemas. Entonces, tú dices, ¿cómo que todos se ponen de acuerdo para hacernos la vida imposible? Sí, que es raro, ¿no? Eso. Entonces, ¿no será que nosotros le estamos pidiendo algo a una disciplina que no puede darla? ¿No será que es tiempo que nos preguntemos que tenemos que hacer algo? Si hace 2 o 3 siglos atrás no existía esto que llamamos educación física, ¿no? Entonces, la gimnasia tiene más sentido, es más coherente. ¿Sí? Entonces, más ahora, por ejemplo, en el contexto de pandemia, se hace más evidente aún. Es verdad. O sea, hoy día, por ejemplo, volvimos al juego. O sea, tú ves un montón de elementos que se están haciendo. Y cuando ven, yo veo sistemas de entrenamiento digitalizados, perdón, monitoreados a través del Zoom u otro. Y todo el rato las personas están haciendo, tienes que disfrutarlo, tienes que, siéntelo, vívelo. ¿Mm? Y cuando muestran a los niños haciendo comida, etc. En el fondo es como, estamos en el tiempo de la intimidad. Y extrañando
lo externo, ¿no? Lo expansivo, ¿sí? Donde dejamos de ser íntimo. Entonces quizá a lo mejor es más bien la pregunta hacia ustedes, ¿no será que le estás pidiendo algo a la educación física que no te lo puede dar? Porque la educación física no nació en su origen más propio, no nació para educar, nació para controlar. John Locke, cuando planteó el tema de la educación física como término, él fue muy claro en el libro Pensamientos sobre Educación. La educación física es para adiestrar y controlar el cuerpo en función de las virtudes más propias, que son la inteligencia, el lenguaje, las artes, etc. La moral. Porque hay que adiestrar, dominar, controlar el cuerpo, que fue el mismo señor que fue uno de los que sustentó y fomentó el esclavismo, ¿no es cierto? El machismo y también la misoginia. Entonces, ¿no será que nosotros estamos pidiendo algo a una disciplina, a una estructura, a un campo de conocimiento que no es neutro? No puede serlo. La educación física nace y apuesta por separar de suyo. Nace ahí y siempre va a estar el movimiento, nunca va hacia la persona. No dice, dice acción, no dice modo de existencia. ¿Por qué no dice eso? Aunque lo quiere, yo no conozco ninguna escuela de educación física de la América Latina que diga, nosotros queremos el adiestramiento, queremos... No dicen nada, al contrario, estamos por la educación multidimensional y todo eso. Bueno, si lo quieren, ¿por qué tienen un lenguaje que niega eso? Ah, y lo más interesante, cuando tú tenés, María Celeste, lo más probable, igual que tú, Rafael, que cuando un profesor termina la clase de educación física, lo primero que le pregunta a los chicos y a las niñas y a las chicas es, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Le gustó? ¿Fueron felices? ¿Cómo evalúas con una categoría fundamentalmente emocional, fundamentalmente afectiva, no, y no material, inmaterial por decirlo de alguna forma, pero sentida, elemento, y después le va, bueno, ahora con que los se contraponen con elementos que son, comillas, absolutamente materiales y cuantificables, como la potencia, la fuerza, la resistencia, etc. Raro. O sea, nosotros sabemos que vamos para otro lado, lo intuimos, pero no lo podemos sistematizar, porque no queremos dar el paso, creo yo. Sí, muy buena reflexión. Sergio, muchísimas gracias por su colaboración. Creo que yo aprendí muchas cosas. Estoy a pensar, me quedé en muchos momentos pensando en mi práctica cuando retornar a escuela, né? Aqui dissemos CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, então dissemos CMEI, não dissemos escola. Então, esta conversa foi muito produtiva, tanto para pensar, né, teoricamente, em estudo de doutorado, mas também me tocou enquanto professora, enquanto aquela que atua com os ninhos. E queria agradecer muitíssimo por tua colaboração, por esse tempo. Sei que, apesar da pandemia, de nos quedarmos em casa, né, o professor não para, continua seus trabalhos, enfim. Às vezes trabalha até mais, né, em função de novos arranjos. Queria também agradecer ao Alberto. Não tenho palavras, Alberto, para te agradecer por estar nos colocando em contato. E agora deixo em aberto também, se Alberto quiser comentar algo.
Sí, claro, Celeste. Bueno, muy, muy breve, ¿no? Yo conozco a Sergio hace muchos años, pero nunca me deja de sorprender el volver a escucharlo, ¿no? Y más en estos tiempos que se le echa de menos. Cuando te decía Sergio lo del diagrama que no te había dicho nada y te decía en términos de broma que es que no había encontrado nada que decirte, no era una broma, era, de verdad te lo digo, era algo totalmente cierto. Muchas veces yo me encuentro que digo, bueno, ¿y qué le digo yo a esto, no? Está tan bien cerrado, está tan bien estructurado que difícilmente uno puede entrar ahí. Sergio, agradecerte. Te quiero mucho, tengo muchas ganas de volver a verte y bueno, y lo único que puedo hacer ahora es contribuir a seguir haciéndote famoso subiendo esto a YouTube y difundiendo en redes sociales. No, de verdad, muchísimas gracias, Sergio, te pasaste. Ojalá, no sé si decir ojalá esto termine pronto, pero ojalá nos volvamos a ver pronto. Creo que además es para mí un regalo el conectar a otra gente, ¿no? Ahora Celeste, Rafael, Felipe desgraciadamente no pudo estar, pero eso, conectar a más gente y seguir estando juntos y pensando juntos. Así que te mando un abrazo y un beso inmenso y nos vemos pronto. Sí, nosotros, sabes que para terminar también, yo inventé una palabra, o sea, yo a Alberto lo llamo de una forma, ¿sí? Porque creo que ese es lo más hermoso que tienen los seres humanos, que pueden crear. Entonces, Alberto no es ni mi amigo, ni mi hermano, ni mi compañero. Él es mi hermanero. Así es. Entonces, de eso se trata. Sí, así que, no, gracias, gracias. Yo siempre, siempre para mí es como un regalo que quieran escuchar o que queramos conversar. Así que cuando quieran, si se puede, es decir, solo hay que coordinarse bien, nomás, como lo hizo Alberto, que él es genial para eso. Es un muy Genial. buen Bueno, yo creo que sí, que nos queda entrenador. pendiente otra conversa para la distinción de cuerpo y encarnación. Yo creo que esa es una distinción bien, bien interesante que Sergio nos podría ayudar a comprender mejor. ¿Vale? Así que bueno, un abrazo tremendo, les envío la grabación pronto y estamos en contacto. Vale, Cuídense cuídense. Chao. mucho, chao, chao. Chao.